Ahí pasó una pregunta que me llama la atención, yo no la sabía, a lo mejor los fans saben más que nosotros dos, incluso capaz más que vos de tu Sí, propia ¿viste? vida. Sí, es verdad. Esto es muy Es fuerte. verdad, es así. Pregunta, preguntó por qué nunca le diste bola ni a la China ni a Lali. ¿Es así No, eso? bueno, está mal informado, sí, está mal informado. Sí, obvio que le di Ah. bola a las dos. De hecho, era chiquito y hice travesuras y se me pudrió el rancho, pero sí. Yo Para, para. de Venía por chiquito, aquí, no, de para, para. chiquito, de chiquito era un niño travieso, como eran. No, bueno, obvio, sí. Pasaban cosas y con Lali tuve mis cuestiones, pero también me hice muy amigo de la familia, del hermano. Y después crecimos y cada uno eligió diferente. Y con Neuge también, lo mismo. En su momento estuvimos juntos, por así decirlo, pero éramos niños. Y después de Claro, grande, estás bueno, cada hablando uno de tuvo su esto fue. novia. Yo después me enamoré de Cande Vetrano, que era la mejor amiga de Lali. Y bueno, y estuve casi 2 años con ella. Y Lali se enamoró de Peter, que Y Peter es un amigo claro, y tuyo. era, claro, íntimo. Y Euge estaba con Nico. Y bueno, y después cada uno fue creciendo. Y era muy difícil porque. Pero bueno, cada uno fue tomando decisiones y así fue. Para no marearme, todo esto que estás contando, las historietas de chicos con Lali y con la China fue mucho antes de Casi Ángeles. Sí, por ahí, la verdad que no sé, pero éramos chicos, sí, en Floricienta, con Lali empezamos a trabajar en Rincón de Luz. Eran Sí, niños. éramos niños, literal éramos niños. Entonces la gente. O ella lo contaron y con la magnitud que tienen hoy en día las dos, me acuerdo de una vez que fueron a Susana Giménez y dijeron de quién estaban enamoradas de chiquita o con quién fue el primer beso y yo me iba a jugar al fútbol, vi, tenía 1.000 millones de mensajes también diciéndome, pero ¿cómo no estuviste con la China? ¿Cómo no estuviste con Lali? Que no sé qué, y era como, wow, ¿qué pasó? ¿Viste?